Vale, yo vamos a acelerar esto. Pilotando un poquito. Vale. Hostia, pilotas. Ya bajar este amarillo. Así que Ay, a ver, para la vamos audiencia, a a ver si probar. esto nos ha ido bien o no. Hostia, Linus, justo has bajado el que yo quería. Mira, perfecto. Justo, seguro. Justo el que quería. Ostras, qué suerte. A ver, vamos a mirar qué tenemos por aquí. ¿Estás Linux? Sí, ha pilotado, ya ha bajado. Vale, recordad de Perfecto. esto que siempre podéis bajar, cuando estéis adyacentes a un refugio, siempre podéis bajar peones de otros jugadores, ¿eh? Yo empujo esta para acá. Entonces esto se viene para abajo. Vale. Me Y voy vas a tu paraíso, ¿no, a Víctor? mi casa, sí. Sí. Esto es mi casa ya. Pero ya has metido un botellita, supongo, ¿no? Un Botellitas. científico. Ya veremos, ya veremos. Pero no sirve de nada. Bueno, ya veremos lo que he metido, no sé. No me acuerdo. Claro, Vale, me toca, ¿no? perfectamente, O sea, evidentemente. te han hecho un viaje guapo aquí, ¿eh? Álvaro. Sí, yo cojo la primera acción va a ser mirar. Entonces, con esta acción, Linus, puedo mirar todo lo que Vale, hay en el refugio, un ¿no? momento, un momento. Álvaro, un momento. ¿Víctor ha vaciado esto? No, aquí, aquí No. había. Vale, No, no, perdón, no, lo he perdón. cogido Es yo que para ver qué no he había, visto perdón. bien. Vale. O mirar todos los tripulantes de cualquier pod o todos los colonos de cualquier refugio. Vale, pues voy a llevarme a la mano estos dos Perfecto. azules. Y nos vas a decir lo que hay. A ver, hay una enfermera y un cocinero. Perdón. Hay una enfermera y un cocinero. Facial, ¿no? Entonces, ¿dónde has mirado? En En tu refugio, las en el tuyas. refugio azul. Mi Las enfermera. tuyas. Y voy a tomarme la mano esta porque no lo recuerdo cuál era. Vale. A ver. Pero no es enfermera, Hostia. es cirujana. Vale. No, no, está bien, está bien. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí. Y esto estaba aquí. Vale, muy bien. Esa ha sido tu primera acción. Segunda acción, Álvaro. Mi segunda acción es claramente bajar aquí. No toda la nave, solo. A ver, te lo bajo yo. Venga, Mira. sí, ¡Pop! hazlo tú, que se te ¿A da la mejor derecha? esto. Sí, 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 ¿A sí, la sí. derecha o a la izquierda, Álvaro? A la derecha, a la derecha. ¿En Vale. serio? Y el pot grande, siempre, el pot de tres siempre vuelve al medio, ¿vale? No se puede escoger dónde va. Vale, Curioso. pues me toca a mí. Que yo voy a avanzar. Y voy a bajar. Vale, fijaros aquí que primero de todo, tengo que Sí. devolver el pot, ¿vale? Y el pot lo devuelvo aquí. Bueno, espérate, no, no, no. He avanzado, Acabaría vamos. ahí, madre mía. Vamos, Me no, veo no, no, da un igual, da igual, ya lo seguro, he hecho, ¿eh? ya lo he hecho, ya lo he hecho, venga, ya lo he hecho. Está hecho. Eva, que me he devuelto el pot a la mano, perdón. A ver. ¿Dónde lo dejas el pot? ¿Ahí seguro? Aquí. Sí, lo dejo aquí, No, te lo va a dejar en tu lado, ¿sabes? sí. Vale, bajamos el token de explosión, lo bajamos. Y vemos, Sector se 7. activa la número 7, ¿vale? Ponemos aquí, ¡pup! Y sacamos carta, mira, justo la 8. Y ya dejamos aquí el token. Y ya está, ya con eso he hecho mi turno porque era una acción de acelerar y una de bajar, pues ya está. Linus. Vale.
Bueno, Linus, tú estás ahí que estás muy bien, que joder, tienes dos... Yo estoy perdiendo, pero de calle. Bueno, pero ahora piensa que eres, tienes la mayoría de los tripulantes que hay en el tablero, claro. Vale, haces una acción de programar, eso te permite mover el pod pequeño dos veces, muy bien. Vale, se ha movido de la casilla gratis de la 6 a la 9 y de la 9 a la 10. Y con tu segunda acción, ¿no? Vale, que es una acción de acelerar o de pilotar. Acelerar, muy bien. Acelerar, vaya tela. Muy bien, bueno, ahora ya veis como que se está precipitando un poco el final de partida, ¿vale? Vale. Linus. Mira, ¿qué? Te voy a hacer un favor. Ay, 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 que me parece que ya veo lo que vas a hacer. Piloto esto aquí. Y... Ya no jugar, ¿no? ¿Cómo se juega, no? Yo voy a bajar a Linus. Mira, Linus, te vas a bajar. Te vas a bajar. Es un botellitas, o sea, bájalo a tu paraíso, Víctor. Es un botellitas, paraíso, ¿no? Entonces, es un botellitas, te lo digo, Sergio. Mi caso está, está... Vale, entonces, esto lo que hace es que, claro, al activar la ficha de explosión, esta nave de aquí, donde Linus y yo teníamos... Teníamos tripulantes, pues a ver si la puede sacar. ¡No! Se va y se tiene que ir aquí. Y perdemos los tripulantes. Vale, cada uno se coge su tripulante. Bueno, y vemos que... A ver, ¿cuál es la siguiente carta? La 9. Jolín, pues mira que habíamos mezclado bien el mazo, pero han salido clavaditas, ¿eh? Vale, o programamos o la próxima que entre... Bueno, no, puede estar uno. A ver, aquí... Si se activa la, una ficha de explosión, se terminaría la partida porque ya no podríamos pasar, ya no se podrían enviar más tripulantes a la zona de los refugios, ¿vale? Porque quedaría el cinturón aquí cerrado de 7, 8, 9. Vale, pues, Víctor, tú has hecho tus dos acciones, ¿no? Sí. Pues, Álvaro, te toca. Vale, yo voy a bajar a este aquí. Vale. Aquí. Por ¿vale? Y entonces la otra es... ¿Puedo utilizar la acción esta de mover otros pods para mover el pod en el que estoy yo? Sí. ¿Linus? ¿Sí? Esa es la de pilotar y esa es cualquier pod. Vale, pues lo avanzo aquí, por tanto avanzo aquí porque tengo la baliza. Cualquier jugador. Muy bien. Vale, y me limpio esto. Vale, me toca a mí. Mira, yo lo que voy a hacer es... A ver... Bueno, me voy a coger mis tripulantes para ver quién es quién, porque, claro, casi también la audiencia lo puede ver. Vale. Mira, primero de todo, vamos a subir... a un señorito, a un tripulante en esta nave con un minipod y vale, que esto nos cuesta un tripulante. Programa y bueno, no creo, ostras. Sí, claro, es que me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Que de esta forma se viene automáticamente hasta aquí. ¿Y qué más voy a hacer? Vale, esto es la acción de minipod, ¿eh, Jordi? Sí, a ver, sí, perdón. A ver, que está mal hecho. Vale, minipod aquí.
Y luego la segunda acción, bueno, no me lo pienso mucho tampoco, voy a subir otro hombrecillo. A ver, voy a subir. Uno. Mira. Voy a subir otro aquí. Vale. Con lo cual, esta nave, pop, es empujada hacia aquí. Y ya estoy. Me toca Linus, ¿no? Sí. ¿Qué hará? Vale, muevo piloto. Vale. Ahora esto aquí. Y ahora subo. Mira, mejor intercambio. Y así me lo limpio. ¿Cómo eres, Linus, eh? Bueno, pues este señor nos vuelve la mano. Vale, ahora... Vale, te lo ves. Aquí. ¡Wow! Vale, bueno, habéis visto que Linus tenía su autopista aquí particular negra y ha conseguido mover un... Eso es lo que tenéis que intentar hacer. El máximo, siempre de acciones gratis posible, siempre. Vale, pues le toca a Víctor, ¿no? Y porque... recupero porque al final he hecho esta acción en vez de la otra. Ok, sí, sí, recuperas los tres. Que esto, sí, Linus, también es un tema, ¿no? Al final de la partida tienes que gestionar bien tus tripulantes, porque si no, no puedes hacer acciones al final. Mejor aquí. Bueno, con la expansión de robots, que tendremos un robotito más, sí, ¿eh? Ajá. Tendremos más juego, más en game. Vale. Esto sería una cosa. Vale, pero primera acción. Va a ser programar. ¿Estás contento, no, Álvaro, que te llevaba ahí? Sí. Pongo esto mucho. Aquí. Muevo esto mucho. Aquí. Esto se va para allá. Sí, no me dejas atrás. No, ahí está bien. Ahí está bien, ¿no? Vale, ya está. ¿Qué me voy a hacer? Por pedir que no quede, ¿no? Yo pido, ¿sabes? Luego nunca me dan, pero bueno, yo lo intento. Sí, es que si no... Vale, uy... A ver, depende ahí de donde quiera bajar Álvaro. Bueno, o si quiere bajar. No sé, si quiere bajar. O se lo bajas tú y así ya no hay duda. Lo bajas tú y no... Hombre, yo no lo voy a bajar. Partida, yo quiero poner algún otro tripulante, que solo tengo tres. Bueno, tres no está mal. Ah, no, si lo toca a Álvaro ahora, ¿no? Sí, 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 me toca a mí, chicos. Me toca Álvaro a mí. Puede acabar la partida ahora mismo. Si quisiera. Solo jugaría yo. Sí. Solo jugaría yo. Jugaría a Linus. Y pero Víctor y yo ya estaríamos fuera porque tenemos tripulantes por delante, digamos, del cinturón de chatarra que se crearía. Por detrás, ¿no? Por detrás, sí. Bueno, según cómo se mire. Vale. Exacto. Las naves que quedan por arriba, les queda un turno. Solo. Vale. Pero claro, si lo baja al refugio de la izquierda, pues claro, eso no pasaría porque no activaría ficha de explosión. Eso es. Yo voy a montarme en un minipod aquí. Vale. Okay. Oh. Y hago un... No, no, vale, ya he equivocado. Minipod y avance, ¿vale? Entonces avanzo. Está haciendo el greedy. Álvaro dice que quiere más puntos. Que no me parece mal.
Vale, pues esas son tus dos acciones, ¿no, Álvaro? Sí, esas son mis dos acciones. Vale, yo me voy a coger este. Yo no hago trampas, ¿vale? Si no, igualmente la audiencia la podría ver, ¿vale? Si se hiciera trampas. A ver, lo devuelvo. Comentarios, por favor. Si no. Queréis que Jordi esté haciendo trampas. Lo ponéis luego en los comentarios, sí. A ver. Claro, a mí me interesaría llegar con alguien ahí, pero... Está complicado el tema. Hombre, Jordi, si te metes por ahí, por el pasillo, me puedes empujar un poco y todo, ¿sabes? Ya, pero no todos. No tengo balizas, no me da para llegar. A ver, yo creo que Linos va a intentar. Ay, es que mis balizas están muy mal puestas en esta partida. Bueno, mira, voy a subir, ¿vale? De aquí a aquí. Pop, pop. No, mejor me intercambio, venga, Víctor. ¡Hombre! Te devuelvo eso de antes, ¿eh? Que solo tengo dos tíos ahí, hombre. Y muevo, ¿vale? Esto todo con las acciones especiales, que ahora las voy a pagar, ¿vale? Pip. Te va a caer, sabes que te va a caer un asteroide en la cabeza, ¿no? Bueno, lo más probable parece ser, ¿no? Es que sí, pero bueno, lo intento, a ver. Hay que intentarlo siempre. Venga, le toca a Linos. Vale, estaba mirando lo que tenía aquí. Pues, situación complicada, la verdad, ¿eh? Pero tú, Linus, tú lo puedes mirar teniendo todas las fichas en la mano y el resto no podemos hacerlo. No, ¿cómo claro. Funciona? Esos son privilegios de autor, Ok, perdón. Tramposo, Álvaro. Bueno, si creéis que Linus está haciendo trampas. A ver, movimiento ahí. Y podéis suscribiros al canal para más momentos turbios. Vale, pero has hecho un movimiento, ¿no, Lino? O sea, sería esto. Pup. Sí, perdón. Me está distrayendo Kiru aquí. Con... Vale, pero entonces le vas a dejar que Álvaro ponga dos más. Ah, vale. Vas a poner esta abajo, ¿vale? Ok, sí. Y vas a sacar nueva carta. Mira, un 6. Que un 6... también cierra partida. Porque ay, es este aquí, ¿eh? Lo voy a enseñar aquí. Pero no, mira, justo la que es la mía, ¿no? Es donde se encuentra ahora mismo mi nave. Bueno, no pasa nada. Vale, pues esas eran tus dos acciones, ¿no, Linus? Una de movimiento y una de programación. Pues le toca a Víctor. Bueno, yo estoy más vendido que... En fin. No tengo mucho que hacer ahora mismo, creo. Bueno, sí, es que claro, es que ves... Con las posibilidades que tengo... Casi que... Estoy por acabar la partida, ¿eh? Hombre, puedes cerrar partida, sí. Y bueno, no, pero es que Álvaro, tío, se va. Ah, sí, está el 6, ¿no? El 9 se ha descartado. Sí. Encima. Bueno, es el azar. Ha sido el azar. No es que Jordi haya colocado las cartas antes o que Linus las haya estado mirando también. No. El azar. Me subo iré en este pot. Y... No, bueno. Claro, esto no lo puedo bajar. Con mis poderes. Tengo que hacer pilotar. Sí, sí. A ver, no lo puedes bajar, pero podrías pilotarlo. Sí, claro. Lo podrías pilotar para adelante, por ejemplo. Sí, sí, sí. Si el resultado es el mismo, que lo pilotes para atrás, que subas al tío y que automáticamente se mueva para adelante, que pongas el minipod y saltes a la nave verde. Sí, es lo mismo realmente.
No, no es lo mismo. Con una utilizas acciones básicas y con la otra utilizas alguna acción que no es básica. Pero bueno. No es lo mismo, exacto. Primero muevo el piloto. Primero piloto, no hago esta basura, tiro esto para atrás, ahora me subo, que ya lo tengo ahí. Bien, ahora lo has visto. Muy bien. Mejor ahora sí. Vale. Sí, sí. No. Igual me quedo aquí atrás, ¿eh? Sí. Está la baliza para pasar. Sí, sí, pero igual no quiero pasar aún. ¿Por qué no? Pues nada, déjalo para turnos posteriores. Tranqui, sí, sí. Bueno, porque Álvaro va a acabar ahora, básicamente. No sabemos, quizá Álvaro... Quizás no, claro. Quizá no, no lo sé. Quizás. Pero bueno, yo creo que es más divertido... Ni a quién tenía aquí, a ver. Que le caiga a alguien un pedrote en la cabeza, ¿eh? Muchas posibilidades, sí. Vale, pues esto ha sido tu turno. Le toca a Álvaro. Vale. Podría haber salido un 10, un 4, un 5 o el 6, ¿sabes? Bueno, yo voy a hacer dos acciones básicas. No las voy a marcar. Una es muevo y la otra es bajo un tío. Vale. ¿O no? ¿O no? Sí, no, una muevo, perdón. Y otra... Bajo un tío. Y explota el 6. Vale. ¡Pum! Bueno, pues lamentablemente Víctor y yo nos quedamos aquí fuera. Vale, veis que ahora se ha creado el cinturón de basura. Vale, sería mi turno. No tengo ningún tripulante más allá de ese cinturón de basura. No puede jugar. Entonces le toca a Linus. Sí, eso. Que tiene un turno. Es decir, puede hacer dos acciones que va a bajar el tripulante. Le toca a Víctor, pero como no tiene ningún tripulante pasado el cinturón, no puede jugar. Muevo este tío aquí. Ah, vale. Vale. Okay. Pero, Linus, ¿te das cuenta de que...? Vale, yo muevo este tío aquí y lo bajo. Muy bien, chicos. Vale, pues vamos a contar puntos. Vale, que hemos terminado la partida. Venga, vale, para contar los puntos. Destapando en orden. Primero destapamos todos y luego contamos. Y los vamos colocando en orden, chicos. Vale. En su colorcito. Vale, vemos cómo se van destapando en orden y se van colocando en la primera posición que encuentran la posición que quiera el jugador que esté libre de su símbolo. ¿Vale? Bueno, la mejor, sí, ¿no? Sí, que normalmente es la que tiene más puntos, ¿vale? Bueno, Álvaro, paliza que nos has pegado. Es un palizón. Sí, sí. No, vale, vamos a ver, vamos a contar puntos, ¿no? A ver, mira, yo, que creo que es el que debo tener menos, yo tengo 4 para este, por este de aquí, 3 más y 3 más son 10 puntos. Vale, fijaros que aquí estos contarían 0, pero como los dos científicos están ahí, pues cuentan los puntos indicados. O sea, yo tengo 10 puntos. Linus, ¿cuántos puntos tienes? Privilegios, Jordi. Quedo yo último. Tengo 3, 6. ¡Ostras! No, vale, porque no se ha rellenado eso. Ok, vale. Te he dicho que llevaba un botellitas, yo. Y no has querido hacer caso. Pero bueno. A ver, Linus, tienes... En el de la izquierda tienes 5 puntos. Y aquí tienes 7. 6, 7, 10 y Álvaro que nos pisa. Álvaro. En esta tengo 2, en esta tengo 3, ya son 5, y en esta tengo 4, ya hacen 9. ¿Esto cuántos son? 2. 11 y 4, 15. 15, muy bien, pues gana la partida al final Álvaro con 15 puntos. ¿Y se ha conseguido el objetivo de que el autor tenga el mínimo de puntos? No. No. Me salvé de milagro con mi último botellitas ahí. Bueno, pues chicos, genial la partida. Para los que estéis viendo el vídeo, os dejo el enlace, ¿vale? Para poder jugar, ya sabéis, gratis en Tabletopia a cualquiera de nuestros juegos. Os dejaré el enlace para el Escape Pods. Y nada, si tenéis cualquier pregunta para el autor, pues aprovechad que él responde en los comentarios también, ¿vale?
Pues venga, chicos, ¿queréis decir algo antes de ir cerrando el vídeo? Yo me disculpo por la basura de partida que he hecho. Bueno, no pasa nada. Yo creo que en la siguiente nos vas a dar una paliza. O sea que... No, sí, última... en tu juego nos vas a destrozar. En la última partida de Escape Pulse que hice, gané a Linus y le gané mucho, además. El otro día ganaste bien. Bueno, yo creo que al final, yo que mismo estoy más o menos contento, ¿eh? He quedado segundo. A ver, Álvaro, ¿cuántos puntos has hecho, Jordi? Puntos. He hecho 10. Bueno, no está mal. Está bien. Ha sabido aprovechar muy bien las circunstancias, ¿eh? A mí este me ha ido muy bien, ¿eh? El 4 este era bueno. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí la partida. Ya no nos alargamos más. Y nada, muchas gracias para todos por participar y a la gente que está viendo el vídeo, pues por ver el vídeo. ¿Vale? Venga, decimos un saludo. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Venga.